ha comunicado con él, que me ha contado que él está en ese lugar y está triste. ¿Y por qué? Porque él no está atendido bien en este lugar. Estoy preocupado pensando a mi hijo. Sabemos que hay una enfermedad de que está afectando a nivel nacional e internacional. Entonces, hoy en esta oportunidad exijo a nuestro gobierno de Guatemala y a la embajada que ojalá que nos dé la autorización que mi hijo vaya a ingresar en Guatemala. De igual manera que estoy manifestando a mi hijo, Miguel Grady, que fue detenido en Florida y ahora está en otro lugar, yo desconozco, no he escuchado su voz, cómo está el estado de salud, y por eso estoy preocupado por él, por el motivo se fue a este santo lugar por una gran necesidad, pero lamentablemente que no pudieron estar, ojalá que nos den el gran favor de reportarlo tan pronto posible. Mi petición es ojalá que salga pronto posible para ver a mi hijo.